Bienvenidas y bienvenidos. Que tengan muy buenos días. Aquí estamos, sus tutores virtuales, para acompañarlos un programa más lleno de reflexiones y aprendizajes. Y muy contentos de haberlos acompañado a lo largo de estos meses, sobre todo en este año lleno de retos para todas nuestras familias. Recordemos que este programa de tutoría va dirigido a estudiantes de primero y segundo de secundaria. Ahora vamos a compartir sus saludos, que sabemos llegan con mucho cariño. Como siempre, llegan cargados de emoción de compartir con las y los estudiantes de las diversas regiones de nuestro país. Hola amigos y amigas de CEITE, Jorge Basureta, que no les saluda Grace Candia Japura. Soy estudiante del primer año de secundaria de la institución educativa José Carlos Mayati. Mi localidad y mi ciudad también se ha visto afectada por la pandemia, pero poco a poco y tomando las medidas de protección y las recomendaciones del programa Aprenda en Casa, hemos ido superando algunos obstáculos en el desarrollo de nuestros aprendizajes. Lo estamos logrando, ya que contamos con el apoyo de nuestros padres y profesores, que nos alientan día a día a continuar con nuestras metas y sueños, y somos muy conscientes de que nada debe detener nuestro avance por un mañana mejor. Desde Tacna les saluda Fabricio Chamisa Laja del segundo grado de secundaria del Colegio Andrés Sabino Cáceres, UGEL Jorge Basade. En estos tiempos de pandemia, en mi escuela y la vía militar, el Edén, donde vivo, estamos totalmente aislados por estar lejos de la ciudad y en zona de desierto. Pero con fe y esperanza continuamos luchando juntos cumpliendo las medidas de prevención para detener los contagios de COVID-19. Gracias a nuestros padres y maestros, todos los días enfrentamos nuevos desafíos del aprendizaje al desarrollar las actividades de estrategia Aprende en Casa. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea el caso, amigos de Aprende en Casa. Soy Manuel Rodrigo Ángeles Churata, estudiante de segundo de secundaria de la institución educativa GEC Carlos Dantenava, del centro poblado Jayuhayu, distrito de Ácora, región de Puno, para contarles que en mi localidad todos estamos cumpliendo con los protocolos de seguridad contra el COVID-19. En ciertos momentos he sentido miedo, pero al contar con la ayuda emocional y el apoyo de mis familiares y profesores, me están ayudando a salir. Juntos lograremos vencer a esta enfermedad. Todo cambio es bueno. ¡Excelente! Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes también. Y que disfruten del programa que les tenemos preparado para el día de hoy. Porque el tema de hoy es... estrategias para lidiar con situaciones estresantes. Chicos y chicas, comenzaron las inscripciones para los concursos educativos virtuales 2020 Aprendo en Casa. Si te atraen las ciencias, las artes o el deporte, esta es tu oportunidad para expresarte. ¿Aceptas el reto? Organízate con tu docente y escuela e inscríbete en www.minedu.gob.pe/concursos-educativos/estudiantes y participa. Las semanas anteriores hemos estado abordando los temas de salud física y mental, fundamentales para garantizar nuestro bienestar integral. Y muchos de los factores que mencionamos en el programa anterior están relacionados con cómo nuestro organismo reacciona al estrés. Entonces, en nuestro programa de hoy hablaremos acerca de las situaciones estresantes que afectan nuestro bienestar y cómo podemos hacer para manejarlo de la mejor manera. Para ello tenemos la historia de Jackie. Ella es de Pasco y nos quiere comentar acerca de su experiencia. Hola, soy Jackie y estoy en segundo de secundaria. Vivo en Pasco y les quería contar acerca de algunas situaciones que me estuvieron generando malestar en los últimos meses. Como hermana mayor, los primeros meses de la cuarentena ayudaba mucho en casa. Apoyaba a mis hermanos menores en sus tareas y también cumplía con mis deberes escolares. Sin embargo, desde que mis papás retornaron a trabajar, tenía más responsabilidades en la casa y no me podía concentrar igual. Pensaba, ¿y si les pasa algo? Si no termino mis tareas, si mis hermanos no pueden terminar la suya. Antes, en el colegio me había ido bien, siempre destacaba, pero ahora no entendía igual y me daba vergüenza preguntar. Incluso algunas compañeras me llamaban para consultarme algo y yo no sabía qué responder porque tampoco había entendido. Y me decían, ¿cómo tú no vas a saber? Y eso me afectaba más
porque me preocupaba lo que pensarían de mí. Llegó un momento en que mi papá se me acercó y me dijo que me veía diferente. Triste, que me comía las uñas y ya no sonreía como antes. Tú eras muy alegre, me dijo, y ahora caminas cabizbaja. Entonces le conté cómo me sentía. Mi papá me dio un fuerte abrazo y me dijo que juntos lo lograríamos. Nos organizamos mejor en casa. Mis papás acomodaron sus horarios para encargarse de mis hermanos. También les asignaron tareas de acuerdo a su edad en la casa. Y procuramos tener entre los tres el mismo horario para hacer nuestras cosas. Además, mi mamá contactó con unas primas que estaban terminando ya el colegio para que me orienten en lo que no entendía. Aunque también me estuvo motivando para que preguntara más y más a mis profesores. No fue fácil ni rápido, pero cada día sentía que las preocupaciones se iban y ahora disfruto más de mis actividades y me siento mejor. Muchas gracias, Jackie, por contarnos tu historia. Nos deja muchos temas en qué pensar. Y aprovecharemos para responder unas preguntas. A ver, presten atención. ¿Qué situaciones le preocupaban a Jackie? Repito, ¿qué situaciones le preocupaban a Jackie? ¿Qué comportamientos habían cambiado en Jackie? Repito, ¿qué comportamientos habían cambiado en Jackie? ¿Alguna vez te has sentido así? Repito, ¿alguna vez te has sentido así? Ahora escuchemos algunas de las respuestas que nuestros oyentes nos hacen llegar. Tengo por aquí un comentario de Tarapoto. Es Víctor que nos cuenta que para él, Jackie sentía mucha presión porque estaba asumiendo muchas responsabilidades en casa. Además, ella también se exigía a sí misma ser la mejor como había sido en los años anteriores. Todo ello hacía que se comience a morder las uñas y que ande pensativa sin sonreír, como se dio cuenta su papá. Víctor menciona que él no ha asumido tantas responsabilidades como Jackie, pero que sí se ha sentido preocupado pensando en lo que sus padres podrían estar esperando de él, que entienda todo como antes. Víctor, gracias por tus respuestas. Nos permiten reflexionar y recordar el programa de convivencia en el hogar, donde veíamos la importancia de organizarnos en casa de la forma más justa e igualitaria. Porque a Jackie, por ser la mayor y ser mujer, se le podría estar asignando más responsabilidades que a sus hermanos menores y hombres. A veces se tiende a recargar las tareas más en unos miembros de la familia que en otros. Sin embargo, mientras más justa y equitativa sea la distribución, nos sentiremos mejor y lograremos que tanto mujeres como hombres accedamos a las mismas oportunidades de desarrollo. Ahora tenemos a Juliana. Ella nos escribe de Yungay, en Ancash. Ella nos comenta que Jackie está como nerviosa con todo lo que tenía que hacer y con lo que otras personas podrían esperar de ella. Y teniendo a sus papás trabajando todo el día, se sentía sola y con muchas responsabilidades. Menos mal que el papá de Jackie se acercó al darse cuenta de que algo no estaba bien con ella. Juliana menciona que también le ha pasado que se ha sentido nerviosa cuando tiene una exposición en el colegio o cuando no entiende algo. Dice que en su caso es su hermana a quien le cuenta lo que le sucede y ella le ayuda desde lo que sabe, y si no sabe, igual le da ánimo y la hace reír para que se relaje. Juliana, qué bonita relación tienes con tu hermana, y nos recuerdas que siempre es bueno identificar personas de confianza cerca, a quienes acudir cuando lo necesitemos, y en este caso, es tu hermana. Y qué importante que señalas que el papá de Jackie se acercó a ella al ver que algo pasaba. Y esto me deja pensando sobre lo importante que es prestar atención a los miembros de nuestra familia. Identificar cuando alguien no se está sintiendo bien
si está presentando alertas a su salud y como adultos tenemos mucha responsabilidad al respecto. Juliana, tu hermana ha identificado una de las estrategias que podemos poner en práctica para enfrentar esas situaciones tensas o estresantes que vivimos: la risa. Lo que pasa es que la risa nos relaja, nos manda la señal contraria a la tensión, nos indica soltar. Por eso cuando reímos y disfrutamos estamos como fluyendo así sin pensar tanto. Les recordamos que el programa de tutoría que están escuchando está dirigido a los estudiantes de primero y segundo de secundaria. Para comenzar, exploramos qué significa el estrés y cómo se origina. El estrés es una respuesta normal del organismo que permite adaptarnos a los cambios bruscos que se producen en nuestro entorno y nos mantienen alertas. Estar alerta nos permite ponernos a trabajar y aprovechar mejor el tiempo. Sin embargo, cuando este excede de los límites, resulta agotador y desagradable, tanto que nos puede desgastar, tanto física como mentalmente. El estrés surge de las exigencias y presiones del pasado reciente y del futuro cercano. Puede resultar emocionante y fascinante en pequeñas dosis, pero cuando es demasiado, se nos puede escapar de las manos. Imaginemos una situación en que debemos entregar un proyecto para la escuela y solo nos queda un día para completarlo. Esta presión por la fecha de entrega nos hará correr a buscar los materiales, pedir ayuda, trabajar de forma rápida para cumplir con la tarea asignada. Y en ese caso, le sumamos que tengo un familiar enfermo o lo que pienso que esperan de mí de obtener la mejor nota o reconocimiento por la labor realizada, y eso podría agudizar mi nivel de estrés y llevarlo a un grado en que resulte una amenaza para mi salud. Podría ser que nos sintamos tan estresados que no podamos conciliar el sueño, que se nos vaya el hambre o que comamos de más. Estas son algunas de las manifestaciones del estrés. También podemos percibir cansancio extremo, irritabilidad, ansiedad, desconfianza, dolor de cabeza o estómago, mayor preocupación al futuro, baja tolerancia a la frustración, entre otras. En el caso de Jackie, le producía ansiedad y se mordía las uñas. Todos estos indicadores nos señalan que nuestra salud se está afectando y, así como lo hemos visto en programas anteriores, se requiere de atender lo que nos está sucediendo para garantizar nuestro bienestar integral. Cuando nos sentimos amenazados realmente, el estrés nos moviliza hacia la acción. Puede ser porque percibimos algo como muy difícil o triste y nos mueva a responder peleando, huyendo o congelándonos. Es un mecanismo muy útil para enfrentar amenazas, pero muchas veces sucede que la amenaza es imaginada o producida por distorsiones en creencias o pensamientos. ¿Y cómo podemos manejar este estrés? Para manejar el estrés es necesario reconocerlo en nuestra vida y afrontarlo haciendo uso de nuestros recursos personales y sociales. Algunas formas para manejar el estrés y prevenir estas situaciones son: primero, mantener rutinas estables. Es importante que asegures espacios de tiempo para el descanso y una alimentación saludable. Segundo, comparte tiempo en familia. Promueve juegos o actividades que puedas realizar en conjunto, tertulias familiares, espacios para que nos cuenten tradiciones o historias de nuestra familia y comunidad. Realiza pasatiempos a tu elección. Recuerda que deben ser actividades que disfrutes. Escribe, lee un libro o revista, canta, dibuja o pinta. Aprovecha la naturaleza. Dependiendo de la zona donde vives, puedes encontrar un río cerca, observar a los animales en casa, escucharlos cantar, mirar el horizonte, hacer una caminata guardando todas las medidas de seguridad y conservando el aislamiento social. Estas actividades ayudarán a que te relajes. Elige actividades que no requieran que te conectes a un celular o un equipo. Otro ejemplo es mejorando nuestra organización. Puede ayudar el dividir una tarea grande en tareas más pequeñas. Así avanzamos de a poco y no se nos junta todo a última hora. Toma descansos de las situaciones que te causan estrés, pausas para conversar, escuchar música, en fin.
y evita los pensamientos negativos, como no podré hacerlo, esto es imposible, y transfórmalas en frases como yo puedo. Puede que ahora no encuentre la solución, pero lo puedo seguir intentando y buscar ayuda para conseguirlo. En caso sientas que tus recursos personales y familiares ya no son suficientes y quieras pedir ayuda, recuerda que hay especialistas que están listos para atenderte. En la línea telefónica gratuita puedes pedir ayuda. Marca el 113, opción 5, desde cualquier teléfono y encontrarás personas dispuestas a resolver tus dudas en cuanto a tu salud. Que nada te detenga. Sigue adelante para alcanzar esas metas que te has propuesto. En esta sección del programa nos encontramos listos para poner en práctica todo lo que hemos aprendido acerca del manejo del estrés. Y ahora vamos a aprender una técnica que pondremos en práctica al terminar este programa. En este ejercicio hay 4 etapas. Háblate, relájate, distráete e imagina. Repito, háblate, relájate, distráete e imagina. Vamos a explicar cada uno de los pasos y te dejaremos una pregunta o frase que debes completar en tu cuaderno. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! 1. Háblate. Ante una emoción que nos causa sensaciones desagradables, podemos decirnos a nosotros mismos palabras o frases cortas para calmarnos. Por ejemplo, yo puedo manejarlo. No haré nada ahora. Calma, paciencia, puedo calmarme. La pregunta que debes responder es, ¿cuál es tu propia palabra o frase tranquilizadora? ¿Cuál es tu propia palabra o frase tranquilizadora? Recuerda tomar nota en un cuaderno. 2. Es relájate. Se trata de practicar una respiración profunda para tranquilizar tu cuerpo, controlarte o hacer aparecer en tu mente un lugar tranquilo, como lo hemos venido practicando en otros programas. También puedes ayudarte contando del 1 al 10, de adelante para atrás, para relajar tus músculos y controlarte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La pregunta que responderás es, ¿en qué lugar te sientes tranquilo? Describe cómo es. Repito, ¿en qué lugar te sientes tranquilo? Describe cómo es. 3. Distráete. Se trata de hacer algo que te guste, algo que sea agradable para ti, como un deporte, un programa de televisión, un juego, leer, etc., para distraer tu mente y no pensar en lo que te está causando la emoción desagradable. La pregunta que responderás es, ¿con qué te podrías distraer? 4. Imagina. Consiste en poner en tu mente algo que te ayude a calmarte. Por ejemplo, un cubo de hielo que se va derritiendo. Y la pregunta que responderás es, ¿qué podrías imaginar para tranquilizarte? Repito, ¿qué podrías imaginar para tranquilizarte? Recordemos que son 4 pasos. Háblate, relájate, distráete e imagina. A ponerlo en práctica todas las veces que lo necesitemos. Esta es una herramienta que nos podrá ayudar a controlar nuestras emociones en estas situaciones de estrés. Y llegamos a nuestra sección que se llama Inspírate, donde personas de diversas regiones del país nos cuentan cómo ponen en práctica todas estas habilidades que aprendemos programa a programa. El día de hoy nos acompaña Damaris Santillán. Ella es una estudiante de quinto de secundaria y vive en Amazonas. Y ella nos quiere contar un poco acerca de ella, de su familia y de cómo hacen para manejar las situaciones de estrés. ¡Excelente! Desde Amazonas me encantará escuchar su testimonio el día de hoy.
Muy buenos días, mi nombre es Damaris del Carmen Santillán Requejo. Actualmente estoy cursando el quinto grado de educación secundaria en la institución educativa 18186 Tito y Sofía del anexo de San Jerónimo, provincia de Bongará, región Amazonas. Todo llegó de repente como una mala noticia. Todos hablaban de una pandemia, de muchos muertos por todo el mundo. Saber que no podré ir a visitar a mi abuelito ni ir al colegio me ponía triste. Extrañaba compartir con mis compañeras y compañeros a la hora del recreo y los momentos en clase. Todo esto era complicado para mí. Me sentía desanimada, ya que por un lado veía el encierro en casa, por otro lado sentía que quizá los planes para este año no iban a realizarse. Estaba muy entusiasmada con la fiesta de promoción, incluso este año iba a recibir el cordón de brigadier general. Todo esto me hacía sentir muy mal y estresada. Pero con el apoyo de mis padres y hermano, quienes hablaban conmigo, organicé un nuevo horario, donde incluí nuevas actividades, tales como jardinería, biohuerto, pintura. Además, tengo más tiempo para buscar información. Comparto más horas con mi familia. Con mis compañeros, hemos optado por crear un grupo de WhatsApp de la promoción, donde hablamos de nuestros planes a futuro. Con mi abuelito siempre estamos en comunicación mediante el celular. Leo libros, ayudo a los quehaceres de la casa, jugamos con mi hermanita e incluso le ayudo en algunas tareas. Sé que todo esto pasará y el próximo año empezará una nueva etapa en mi vida. Entendí que tenemos que adaptarse a una nueva forma de vida, cuidándonos y estudiando desde casa, haciendo uso de la tecnología quizá como nunca antes lo habíamos utilizado. Ahora me siento mucho mejor, porque sé que todo esto pasará mientras tanto cumplo con mis responsabilidades y aprendo desde casa. Gracias, Damaris. Me alegra escuchar que ya pronto terminarás la secundaria y te encuentras lista para emprender nuevos retos con mucha confianza y decisión. Así es, Luis, demostrando que es posible perseguir nuestros sueños y seguir avanzando. Y bien, llegamos al cierre del programa del día de hoy. Pero sin estresarnos mucho, solo con el suficiente para ponernos a trabajar en nuestras tareas pendientes y en el fortalecimiento de nuestro bienestar. Pero no nos vamos sin hacer un breve repaso de lo que hemos visto hoy día. Para comenzar, hemos aprendido que el estrés es una respuesta natural de adaptación a cambios bruscos que podemos estar experimentando. Que ha sido el caso de este año, que ha venido cargado de cambios inesperados que nos han puesto en alerta para actuar rápidamente. Al experimentar esas situaciones como amenazantes, podemos buscar responder rápidamente y a veces no de la mejor manera. Podemos experimentar ansiedad, pérdida de sueño, déficit o exceso de apetito, agotamiento extremo, dolor de cabeza o estómago, entre otros. Pero podemos manejar este estrés con algunas recomendaciones, como teniendo rutinas y horarios claros para la alimentación y descanso, realizando actividades físicas como juegos y deporte, así como recreativas que podamos compartir con la familia y, en general, pasatiempos que disfrutemos y nos ayuden a relajar cuando lo requerimos. Y siempre queda la posibilidad de pedir ayuda a especialistas si consideramos que los necesitamos. Para ello tenemos una línea gratuita del 113, el 103.